Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 2. Muerte en un mundo pecaminoso. Hola Caleb, esta semana estudiamos la lección titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Por qué Dios no eliminó de inmediato a Lucifer? A. Porque su nombre y su carácter hubieran quedado en entredicho. B. Porque le extendió el tiempo de gracia a Lucifer. C. Porque quería evitar que hubiera una batalla en el cielo. D. Porque le dio miedo hacerlo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Aunque Dios tenía el derecho de eliminarlo, no lo hizo porque su nombre y su carácter hubieran quedado en entredicho. Segunda pregunta. Según el video, ¿qué característica podemos ver de Dios en el acto de expulsar a Satanás del cielo? A. Su misericordia. B. Su bondad. C. Su sabiduría. D. Su paz. La respuesta correcta es la C, su sabiduría. Tercera pregunta. ¿Las obras de Lucifer mostrarían que es un verdadero? A. Líder. B. Enemigo. C. Rebelde. D. Diablo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Las obras de Lucifer mostrarían que es un verdadero diablo. Pregunta número 4. ¿Dónde están registradas las palabras de Dios al decir «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza»? A. Génesis 1.27. B. Génesis 1.28. C. Génesis 1.26. D. Génesis 1.25. La respuesta correcta es la C. Lo puedes confirmar en la Biblia. Quinta pregunta. Según el video, la advertencia de Dios a Adán y Eva fue por A. Capricho. B. Amor. C. Egoísmo. D. Misericordia. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. En el video se resaltó que fue por amor. Pregunta número 6. Según el video de esta semana, ¿qué sería Cristo en la creación del mundo? A. El protagonista. B. El ayudador. C. El proveedor. D. El sustentador. La respuesta correcta es la A. Lucifer estuvo en contra de Cristo porque él, Cristo, sería el protagonista de la creación de la tierra y el ser humano. Séptima pregunta. Completa la frase de la tía Elena. Lucifer estaba...
y tenía celos de Jesucristo. A. Orgulloso. B. Envidioso. C. Airoso. D. Iracundo. La respuesta correcta es la B. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Octava pregunta. ¿Qué hizo la serpiente con el fruto prohibido delante de Eva? A. Codiciarlo. B. Halagarlo. C. Comerlo. D. Olerlo. La respuesta correcta es la C. La serpiente comió del fruto. Novena pregunta. Dios no nos creó para vivir unos cuantos años y luego morir. Esto es A. Falso. B. Verdadero. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B, verdadero. Décima pregunta. ¿Qué nos describe Juan 10:10? A. El plan de salvación. B. Los requisitos para salvarnos. C. ¿Qué viene a ser el ladrón? D. Las consecuencias de la desobediencia. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Siguiente pregunta. Según lo aprendido, Dios mataría a Adán y Eva por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es... A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es la A. Dios no los mataría. Ellos morirían por apartarse de la fuente de la vida. Pregunta número 12. ¿Cuál fue la frase que dijo la serpiente que contradijo la palabra de Dios? A. No van a morir. B. Serán semejantes a Dios. C. Serán más sabios. D. Serán eternos. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. No van a morir. Siguiente pregunta. ¿Qué concluyó Eva acerca del fruto desde el enfoque nutricional? A. Que era apetitoso. B. Que era agradable a la vista. C. Que era deseable. D. Que era bueno para comer. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Lo puedes confirmar en Génesis 3:6. Pregunta número 14. ¿Dónde está registrado el mandato de Dios del árbol del conocimiento del bien y del mal para Adán y Eva? A. Génesis 1, 16 y 17. B. Génesis 2, 14 y 15. C. Génesis 2, 16 y 17. D. Génesis 3, 2 al 4. La respuesta correcta es la C. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Última pregunta. Según el video,
La obra maestra del diablo está relacionada con la muerte, pero la obra maestra de Dios no lo está. Esto es A. Falso. B. Verdadero. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. En el video se dijo que la obra maestra del diablo está relacionada con la muerte. Y la obra maestra de Dios también lo está. ¡Terminamos! Ahora, déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo. Porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.